Bueno, buenos días. Soy Arancha Chamorro, responsable del Departamento de Difusión del Museo del Traje, y estoy aquí para daros la bienvenida en nombre de la directora del museo, que por un imprevisto de última hora no ha podido acompañarnos. Es un placer para mí estar compartiendo mesa con Gemma Gómez, fundadora de Slow Fashion Spain, no solo porque nos llevamos bien y nos entendemos, que también, sino porque que estemos sentadas en esta mesa demuestra que estas jornadas son sostenibles, que siguen adelante, que no solo se mantienen, sino que cada año se enriquecen con nuevos contenidos, con mucha más entidad, y seguimos adelante, ¿verdad? Efectivamente. Vale. Ya estamos en la cuarta edición de Andadura, y desde el principio, desde el Museo del Traje, se ha querido apoyar esta iniciativa porque va con nuestra finalidad y va con nuestros principios. Además, no es solamente una finalidad del Museo del Traje que se agote aquí, en estos muros, sino que responde a una finalidad más amplia, marcada desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que desde hace mucho tiempo lleva promoviendo acciones medioambientales, de sostenibilidad y de responsabilidad social. Si bien lo lleva haciendo mucho tiempo, este año ha dado un paso más allá y ha publicado un plan estratégico denominado Museos Más Sociales. Y concretamente el programa número 5 alude a la responsabilidad del museo como agente medioambiental. Entonces, pues estamos todos en la misma línea. Sin más, voy a pasarle la palabra a Gemma, pero quiero agradecer primero vuestro esfuerzo y vuestro trabajo, tanto a ti como a tu equipo, que la verdad que han sido unos meses de intenso trabajo y no han hecho sino allanar el camino. Por nuestra parte, me gustaría agradecer su trabajo también a mi compañera María Navajas, porque su trabajo en la sombra consigue que esté todo organizado en el momento justo. Luego quería deciros también, y ya me despido, que estáis invitados a visitar el Museo del Traje, que si encontráis algún hueco en el apretado programa que tenemos, pues podéis visitar la colección permanente o bien alguna de nuestras cuatro exposiciones temporales. Tenemos Tejiendo la Moda, que muestra la colección de tejidos históricos del museo. Tenemos Asa Atawat, con una propuesta con Balenciaga. Tenemos Vístete de Ópera, con motivo de la Semana de la Ópera, aquí en el Anillo, nada más salir. Y luego tenemos Jaulas Doradas abajo, en la sala de exposiciones temporales, que versa sobre el siglo XIX y el papel de la mujer en este. Solo tenéis que preguntar a mis compañeros de taquilla y ellos os indicarán por dónde tenéis que acceder. Y nada, ya te paso la palabra, Gemma. Bueno, pues muchísimas gracias, Arancha. Bueno, a todos, bienvenidos. Un año más, otro milagro más. Este año, además, coincidiendo con dos grandes eventos que se realizan en Madrid al mismo tiempo, o sea, que el hecho de que ya estéis aquí, pues para mí eso, pues lo que acabo de decir, un milagro, y estoy realmente agradecida porque siento que para vosotros es igual de importante que para nosotros, los que estamos detrás de la mesa, pues estas jornadas. Y bueno, pues como dice Arancha, agradecemos muchísimo el apoyo del museo, porque desde el principio, no siendo una iniciativa desconocida y emprendedora, pues nos han apoyado 100%, y efectivamente estoy de acuerdo con ella que el trabajo de María, que no sé si está por aquí, pues es inestimable, ya no solamente porque nos lo facilitan, sino porque lo facilitan con una sonrisa, ¿no? Y eso no tiene precio. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero en ese sentido yo creo que, y cada vez me voy dando cuenta más de eso, que si hay algo que merece la pena en esta vida, ¿no?, pues es ese tipo de relaciones, y afortunadamente en este sector pues las estamos consiguiendo, a veces con un poquito más de tensión, pues como esta semana ha sido un poco loca para todos, la verdad, ¿no? Lo estábamos comentando ahí fuera, pues 100.000 detalles para que las cosas más o menos vayan bien, pues son 100.000 detalles que cuidar, queremos cuidar a todo el mundo, a veces no llegamos a todo, pedimos disculpas cuando no llegamos a todo, pero de verdad que hacemos todo con la mejor voluntad, con muchísimo cariño y porque de verdad creemos que este es el camino, ¿vale? Yo también quería dar las gracias a todo el equipo de Slow Fashion Spain, porque realmente sin ellas, ¿no?, lo que en un momento fue una idea, un proyecto, las ganas de, pues sin ellas no sería posible, ni las personas que han estado antes acompañándonos, ni las que han estado este año.
En especial este año quiero agradecer muchísimo a Raquel, que no sé por dónde está, que como digo yo cariñosamente es mi segundo cerebro, y a Isabel, nuestra responsable de comunicación, igualmente, ¿no? Porque no solamente están conmigo, no solamente me apoyan a diario, sino que además pues que lo hacen con una sonrisa, no se dejan llevar ni por las prisas ni por el estrés. No sé, yo creo, me siento tremendamente afortunada viniendo de este sector y habiendo vivido cosas muy diferentes a esto, pues tengo que decirlo que me siento tremendamente afortunada de estar rodeada pues por el equipo humano del que estoy rodeada, porque al final pues eso es lo que más cuenta. Más cositas que tenía aquí por aquí puesta, bueno, agradecer por supuesto a todos nuestros ponentes, porque sin ellos esto no tendría sentido, sería no, el reunir a tanta gente si no tuviéramos algo tan importante, ¿no?, que compartir, como es el conocimiento de estas personas, pues no tendría sentido. Agradecemos muchísimo que vengan hasta aquí, algunos desde muy lejos, ¿no?, que ya les iréis conociendo a lo largo del día. Y bueno, para que ese conocimiento no se quede solamente en esta sala, pues lo grabamos para que luego todo el mundo lo podéis seguir viendo. Como decía muy bien Arantxa, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Esto no se trata solamente de lo que pase aquí y luego ya nos olvidamos. El espíritu siempre de Slow Fashion Spain es que las cosas sigan adelante, que sigamos dialogando. Yo creo que muchos de vosotros estaréis ya pues, en alguno de los grupos que tenemos, pues, tanto en Facebook como en LinkedIn. Sabéis que ahí podéis seguir participando, podéis seguir hablándonos, somos muy comunicativos, o sea que en ese sentido sois siempre bienvenidos. Y bueno, pues eso, ¿no?, de poder seguir generando ese conocimiento, ninguno. Yo por lo menos parto de esa base, creo que nadie tiene la verdad absoluta y que el camino pues lo estamos haciendo entre todos. Entonces, pues se agradece ese diálogo, se agradece esa participación, ¿vale? Por supuesto, también muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que nos ayudan pues a montar todo esto, porque lo que pasa en estos dos días, pues como bien decía Arantxa, tiene una cantidad de mails para arriba, de mareo, ¿verdad?, de lío, pero que gracias, ¿no?, a estos patrocinadores pues lo podemos llevar a cabo, porque si no, no sería posible, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no me dejo nada. Vamos a ir a lo largo del día, ¿no?, pues comunicando pequeños detalles, pequeñas sorpresas que tenemos preparadas. Una de las primeras sorpresas que os queremos contar es que todo lo que hemos impreso se ha hecho todo pues, de manera sostenible. Y una de las cosas que nos gustaría es que el fotocol, ¿no?, que hemos creado para esta ocasión sea quizás motivo para alguien para empezar su nueva línea de trabajo, ¿no?, reciclando la lona, o bueno, pues igual a alguien le da una idea, ¿no?, para empezar algo nuevo. Entonces, bueno, todas las personas que estéis interesados en recuperar la lona del fotocol, se lo podéis decir a Raquel, que no sé por dónde está, pero bueno, que sabéis quién es mi acompañante, está todo el rato conmigo. Bueno, pues se lo podéis decir a ella para ver cuántas personas estáis interesadas. Si solo hay una, se lo llevará a ella, y si sois más, pues haremos un pequeño sorteo, ¿vale? Y bueno, hablando un poco de las temporadas pasadas y esta, una de las cosas que sentíamos como que todos estabais esperando, ¿no?, era el poderos conocer mejor. Para eso hemos hecho las pulseras identificativas. Por supuesto, no es obligatorio exponérselas, solamente es una manera de empezar ya a comunicar quiénes somos para que resulte más fácil ese networking, ¿vale? Habrá diferentes actividades para que os ayuden, ¿no?, a conoceros unos a otros, y bueno, pues ¿por qué no? No empezamos ya desde ahora. Así es que tenéis un minutito para saludar al que tenéis delante, o sí, yo creo que mejor de los que tenéis delante al que tenéis, o sea, de los que estáis atrás al que tenéis delante, y si no tenéis a nadie, pues os levantáis, os movéis, saludáis, os presentáis, decís quiénes son, y bueno, pues ese, de los dos días que vamos a estar aquí, ¿vale?, no debería quedarse nadie sin haber saludado a todos los demás, ¿vale? Ese es el objetivo, aparte de todo lo que vamos a aprender, ese es el objetivo de estos dos días, ¿ok? Así es que, bueno, os dejo dos minutos, tres minutos para presentaros y luego ya empezamos con las ponencias.
cuando. Bueno, ¿habéis visto qué fácil? ¿A que sí, no? A que para hacer networking solamente hay que decir hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo me llamo? Y poco más. Bueno, pues estupendo. Lo dicho, de todos los que estamos aquí en estos dos días, tenéis que haber saludado a todos, ese es nuestro objetivo. Y bueno, y quién sabe lo que puede salir de aquí. Lo que se intenta es eso, que de aquí se puedan salir colaboraciones, cooperaciones, proyectos, etcétera, etcétera, ¿vale? También quería recordaros que justo igual habéis visto al lado están las chicas de Spinmet que están haciendo, bueno, vais a ir viendo cómo el escenario de lo que están haciendo va cambiando poco a poco porque, bueno, van a hacer una imagen. Es una sorpresa, no sé, bueno, sé un poquito, pero no os lo cuento, irlo viendo, irlo descubriendo. Y bueno, nada más, que los que estamos, a los que veáis con la chapita de staff, pues estaremos súper encantados de contestaros a lo que necesitéis, que nuestros speakers, que también tienen su chapita por ahí también, preguntarles, si os quedáis, sobre todo es lo que digo, no os quedéis con ninguna duda, no os vayáis de aquí diciendo, ay, pues tenía que haber dicho esto o preguntado lo otro. Este es el momento para hacerlo y bueno, que sigamos avanzando.